Ha sempre estat, que un dia van desaparèixer i va aparèixer pues, la meravella que tenim ara. I avui, pues, bueno, tant Carles com José Luis m'ho explicaran una miqueta quin és el procés, al millor quina és la part més desconeguda fins ara d'esta restauració pues, que ha deixat a la llum. Carles, José Luis, teniu la paraula quan vosaltres vulgueu per a que ens conteu tot el procés. Moltes gràcies. Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. En primer lugar, hemos titulado, como ustedes verán en la pantalla, nuestra charla como intervenciones en la iglesia de Vinaroz, ya que tanto la recuperación del espacio interior que ha dado la imagen que ustedes conocen, así como de la envolvente exterior, se ha hecho desde dos disciplinas, la disciplina arquitectónica y desde la disciplina de intervención en todo el patrimonio mueble, pero siempre como un todo único e indisoluble. Es decir, no hubiera sido posible el resultado final si no hubieran trabajado conjuntamente estas dos disciplinas. Cada una de estas partes la desarrollará una persona que, quiero decir, para aquellas que actuamos como portavoz de un equipo de personas, es decir, en el equipo de arquitectura ha sido numeroso, o sea, los que asistieron a las distintas visitas guiadas nos pudieron conocer, así como toda la parte de restauradores que también lo ha sido. Espacio siempre en constante cambio, aunque los tiempos de cambio sean diferentes entre sí en su duración y haya momentos en que algunos de ellos cobran una velocidad mayor a la del que le ha precedido. Yo creo que nos hablan claramente de lo dicho. Podemos percibir en ellas una atmósfera de tiempos pasados, cambios en la liturgia añaden o quitan objetos muebles, cambios en el concepto de confort añaden un mobiliario antes inexistente, la aparición de nuevas tecnologías, como por ejemplo la electricidad, que posibilitó iluminar la iglesia con nuevos procedimientos, y iluminación del retablo de forma traumática, que deja sin focalizar el ábside en una iglesia de planta centralizada. Estas son las imágenes. La anterior que he pasado era una imagen que correspondía aproximadamente hacia el 1916, y esta es una imagen, si ustedes... ese órgano, se ha reestructurado toda la iglesia, aparecen ventanas en el ábside que no existían hasta ese momento, los dos grandes púlpitos que desaparecieron en el 36 igual cambiando. Eso es un concepto que nosotros siempre hemos tenido muy presentes. A la estructura primera, para dar como resultado la imagen que conocíamos antes de nuestra llegada, antes de la intervención. Algunas de estas intervenciones en el transcurso de la historia fueron parciales, muy localizadas a un ámbito de la iglesia, por ejemplo las intervenciones barrocas en las capillas laterales. Otras tuvieron voluntad de dotar de una nueva imagen unitaria al edificio, más acorde con el momento en que se vivía. Pongo, por ejemplo, la gran redecoración que sufre la iglesia en el 1916, en donde se volvió a estucar entera, aunque se respetaron las intervenciones barrocas. Esto es importante y luego volveré a intervenir sobre este tema. Quiero destacar aquí otra característica de cualquier intervención: la necesidad de valorar las distintas adiciones que se han ido produciendo como depósitos a lo largo del proceso histórico, a lo largo de la vida del edificio. Y de acuerdo con el juicio que realices, no debemos olvidar que ese juicio siempre será un juicio cultural. No nos podemos abstraer al momento en que lo realizamos. La conservación, destrucción o ocultación de los anteriores dependerá de esa valoración. En la intervención de 1916, como decía antes, se conservó el momento barroco, se analizó la iglesia, se eliminaron, se taparon, se ocultaron todo el tema de esgrafiados. No era una tapa que coincidiera con el gusto estético del momento, pero sí se conservaron las capillas barrocas, puesto que entraban dentro del ideario estético de ese momento. Eso es importante, porque, sobre todo porque podrán entender mejor el criterio con el cual nosotros hemos actuado. La segunda cuestión importante para nosotros es el cambio de la percepción del espacio. Es decir, no solamente los edificios cambian,
cambian porque se les van agregando, se les van agregando distintos objetos, se van eliminando otros, sino porque el propio observador experimenta cambios culturales, es decir, su imagen, su cultura va transformando la visión del objeto. La percepción es un acto cultural que a la simple visión del objeto le añade, y es lo importante, la carga cultural de